pero hoy en esta tarde yo les quiero hablar del tema El camino hacia la cruz. So I want to talk to you the path to the cross. El camino hacia la cruz. The path to the cross. Y estamos hablando de la serie En sus pasos. And we're talking in our series In his steps. Jesús había comenzado ese proceso para llegar hasta la cruz. Y en ese proceso comenzaron a suceder varias cosas interesantes. And in that process, many to y en este pasaje nosotros podemos encontrar esas cosas que fueron sucediendo en la vida de Jesús y en la vida de aquellos que seguían a Jesús. And in this passage, we can find a couple of things that started to happen. Así que yo le quiero invitar a que abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos capítulo 14 y el versículo 22 y el 23. So Mark, 14, 22. Esta es una historia aún más larga, pero esa va a ser una tarea nuestra de estudiarla durante esta semana. Solamente vamos a ir tocando algunos versículos que están en esta historia mientras vayamos desarrollando esta esta predica. As we go ahead and the Pero si ya abrió su biblia en el Evangelio según San Marcos capítulo 14 versículo 22 y 23, quiero que lo escuche. So if you your Bibles already in the Gospel of Mark chapter 14, es decir, lea con su vista y escuche lo que voy a leerles lo que dice esta porción de, la, de este pasaje. So please follow with me in the reading. Mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio y bebieron de ella todos while they were eating jesus took the bread and gave thanks and then he continued we went ahead and took the cup and when they had all given thanks he went ahead and drank from it all of them together. en este pasaje hay algunos uh, detalles muy. Interesantes, in this passage we find some details that are very important eh, para ponerlos en contexto de qué es lo que está pasando en esta historia o en este relato so that we can go ahead and understand the context of this story Jesús juntamente con sus discípulos so Jesus, with his habían llegado a un lugar they had come to a place, y en ese lugar that place, estaban ellos celebrando la Pascua. And in that place they were celebrating Passover. El domingo pasado traté de explicar lo que es la Pascua. No es lo que dice la gente en Navidad cuando le dicen felices pascuas, no es esa, no. No, it's not what people describe or do during Christmas. Porque las la personas cuando es Navidad algunos le dicen felices Pascuas en la Navidad y en la Navidad no es la Pascua. And you know, and sometimes people will describe or tell you uh, that it's a great time of Passover and Christmas time, but it's not then. Sino que la Pascua. But truly, Passover is a celebration dentro del pueblo de Israel. It's a celebration among the people of Israel. Que la celebran. En estas fechas, and they celebrated among this dates. a lo que nosotros conocemos como la Semana Mayor o la Semana Santa, and then we go ahead and this así que ellos se habían reunido para llevar a cabo esa celebración. So to y en esa ocasión ellos comían un cordero asado. So y también comían unas hierbas mezcladas con una sal.

y eso es lo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos. Y un detalle interesante de in, que nos habla aquí este pasaje es que la copa de la Pascua it is that the cup of Passover era pasada varias veces en la reunión. It was go. It was passed around the meeting a couple of times. Entre los que asistían a esa cena, amongst those that were there present during the dinner, utilizaban solamente una copa. No es como nosotros nos sentamos y nos ponen diferentes copas, no.

Copa. Everybody would drink of the same cup. pero durante ese momento cuando estaban ellos cenando But during that time when they were having dinner, ellos cantaban salmos y esos salmos eran llamados en hebreo la palabra es halal, and some of those were called the halal songs. que es eh, que quiere decir salmos de alabanza y lo que la biblia nos narra aquí en este pasaje And what the Bible narrates to us in this passage is es que después de cantar un himno, that after they went ahead and sang a song, ellos salieron para el monte de los olivos. They went up and went, to the, mount of the, uh, they went up to the mountain. Y cuando ellos estaban yendo para ese lugar, and when they were walking up to that place, Jesús les declaró unas palabras. Jesus went ahead and declared words to them. Y esas palabras fueron las siguientes. And the words were this ones.

todos ustedes van a ser escandalizados, se van a entristecer, se van, se van a, a sentir mal por lo que me va a pasar en esta noche. Habían estado celebrando y de repente reciben esa noticia de parte de Jesús y entonces Pedro so then Peter no dejó pasar aquella oportunidad Peter did not let that opportunity go by. Pedro tenía ese carácter ese carácter de ser eh, siempre de ir hacia el frente siempre de tener esa actitud aguerrido así que Pedro Pedro salió al frente. So Peter went ahead and walked out, and he was first. Y Pedro declaró lo siguiente. And then Peter went ahead and declared the next words. Que él no se iba a apartar de Jesús. And he says, I will not separate myself from you, Jesus. Pedro no sabía lo que estaba diciendo Peter was unaware of his words and what he was saying. Pedro no tenía ni idea de lo que iba a suceder. Peter didn't even have an idea what comes. En otras palabras, con esa actitud de Pedro de ser ese, esa persona eh, aguerrido de eh, siempre ir hacia adelante. With that attitude, Peter always to be first and always to show courage. No estaba pensando lo que estaba diciendo. He was not thinking through what he was saying. Como muchas veces nosotros, ¿no? Sometimes we possibly do that. Cuando nos pasa algo, when something happens, decimos las cosas. We go ahead and say the things. Sin pensar. Without even thinking it through. A ver, no me levante la mano. ¿Cuántos de ustedes han dicho cosas sin pensar? How many of you have said things and I have not thought them through? Y cuando han pasado, dice, ay, ¿por qué lo dije a la tarde? And then, when the things have been passed or done, you say, Why did I say that? It's pues, too late. Pues así. Era Pedro, decía las cosas sin pensar, era impulsivo. Por eso, si nosotros tenemos through. ese carácter, mire, antes de decir algo, usted piénsela cien veces. You know, so if you are that way, please think what you're going to say beforehand. <laughs> Deténgase, si usted de esos que dice cualquier cosa, le dicen algo y usted sale a de, a, a diciendo, uh, me ponga frente, diga, vamos a ver si cómo me va a resultar lo que digo, va, va a dañar a alguien, me va a dañar a mí. ¿Qué, Ver, you know, pasar? if I, if you are that yes. way, please go ahead and think things through, and then say, "Is this going to affect somebody? Is going to hurt somebody?" And then do so. Piense primero antes de decir las cosas. So please think things through before you say them. Pedro no estaba pensando cuando dijo. Lo que dijo. Señor, pase lo que pase, yo no te voy a abandonar, yo estaré contigo ahí, más, yo te defenderé. No, no, he said, Jesús les había dicho, cuando pase esto, me, se van a asustar, se van a escandalizar. He says, he told them, Whenever this Pero dijo, no, señor, yo no te abandonaré, yo estaré contigo. Y "Siempre." And said, "No, no, no. I will be with you always." Peter said. Pero siguieron su su marcha hasta el lugar a donde iban. But they continued their path to their wherever they were headed to. Y cuando llegaron a ese lugar llamado Hexamni. And when they finally got to the place of Hesemni. Es decir, un lugar, un espacio de tierra en en ese monte llamado el Monte de los Olivos. So a place that was there and that was named of Gessemni. Jesús So then Jesus directs to them and says, sentados aquí, He said, please sit here hasta que yo haya orado. while I pray. Y Jesus, so then Jesus tomó a, dos, a tres de sus discípulos he went ahead and took three of his disciples, y el relato del evangelio Nos da sus nombres and the Bible states their names. ahí estaba Pedro so there we have Peter, Jacobo y Juan and then we have James and John, el versículo 33, and you read it this in verse 33. Eh, Jesús tomó a ese a ese, a ese grupo de tres y el resto se quedaron en otro lugar en el, en el huerto de Hexemani. en de los olivos stayed behind on a different place. en este momento en este momento ya uno de esos discípulos llamado judas ya no estaba con ellos no si nosotros vamos a la historia en este capítulo If we go to the story in same chapter, judas había dejado la reunión unos minutos

So, now the group was composed of 11 disciples. Y Jesús separó a ese grupo y, lo, y convirtió a otro pequeño grupo en tres. And now Jesus separated the group and took only three of those disciples. El versículo 35 y 36 dice de la manera siguiente. And if you read verse 35 and 36 it reads this way. Aquí Jesús ya estaba con aquel grupo de tres, es decir, Pedro, Jacobo y Juan. So now Jesus had separated himself with the three disciples, Peter, James and John. Yéndose un poco adelante. As he went ahead and got a little further away from the rest of them. se postró en tierra he fell to the ground y oro and he prayed si fuese posible if it at all would be possible pasase de él aquella hora the hour might pass for me era un momento crucial en la vida de jesús it was a crucial moment in the life of jesus era de esos momentos angustiosos, it was of those moments where he was anguished, cargados de un estrés a la extrema. He had extreme stress. El, las palabras que él decía, the words that he was saying, si fuese posible, if at all would be possible, que este momento, que esta hora, que es lo que voy a enfrentar, si es posible que pase. If this moment, if this hour might pass from me, that would be best. Y decía, and he continued to say, Abba. He said, Abba. Padre. Father. Todas las cosas son posibles para ti. Everything is possible for you. Aparta de mí esta copa. Take this cup from me. Se refería a ese momento que iba a pasar. Jesús. Incluyendo el momento de cuando sus amigos lo iban a abandonar. The moment when his friends were gonna abandon him. Pero yo más creo que era ese momento cuando él iba a quedar apartado y separado de Dios. Because I believe it was most in that moment that he was thinking when he was going to be separated from God. Porque él iba a tomar el pecado del ser humano. Because he was going to take the sin of all humanity. Y lo iba a llevar a la cruz. And he was going to take it to the cross. Y el pecado es lo que separa a Dios y el ser humano. And the sin is what separates God From the human being. En ese momento Jesús iba a cargar con los pecados de la humanidad. In that moment Jesus was going to carry with all of the sins of humanity. E iba a quedar separado de Dios. And he was going to be separated from God. Por esa razón era un momento crucial en la vida de Jesús. And that's why this moment was so crucial in the life of Jesus. Él podía decir, mire, mejor. ¿Por qué no envían a otro? He could have said, you know what, let's send someone else instead. ¿Por qué no viene otro a tomar este lugar? Why doesn't someone else come and take this place? Eso es lo que él estaba eh, tratando de, o me habéis dicho, el evangelista Marco nos trata de poner en palabras lo que Jesús estaba viviendo en ese Momento. This is what the evangelist Mark was trying to put into words exactly what Jesus was living through. Si if it is at all possible, que este no a mi vida. that this hour, this moment shall not come to me. De ha orado así? Have you ever prayed this way? Lord, I don't want to go through this. I don't want to be there. Ahora, So let me tell you something. Jesús tenía Jesus had la libertad, the freedom de decir no. To be able to say no, ¿Qué hubiese pasado si él dice no? What would have happened if he would have said no? ¿Qué hubiese pasado con nuestra vida? What could have possibly happened with our lives? ¿A dónde nosotros estaríamos hoy? Where will we be now? Si él dice no. If he would have said no. Si él se hubiese negado. If he would have denied. A pasar por ese momento. If he would denied himself to be able to go through that moment. A donde estaría nuestra vida. Where would our lives be. Pero ahí nos algo. But there is something is taught. Él dice en su oración: He went ahead and said in his prayer, Mas no lo que yo quiero. He says, But not what I would want, sino lo que tú. But what you would like me to do. En otras palabras: In other words, No es lo que yo quiero aquí. Yet not what I want for it to be done. Sino que sea tu voluntad. Ay. But let it be your will, Father. ¿Qué cuesta o cómo cuesta? How hard it is cumplir a veces la voluntad de Dios. How hard it is to comply with God's will. Y eso nos enseña esta acción de Jesús. And that is what this action of Jesus teaches us. Que él no hizo su propia voluntad, sino que escogió La voluntad de su padre. Porque ese era el único plan para redimir al ser humano. No había un segundo. No. Was plan to There was no, second plan. no había un, un, un segundo plan para redimir al ser humano. There was no había segundo plan para redimir al ser humano. En otras palabras, no hay otra manera como poder ser limpios de nuestros pecados. No hay por más que nos metan en agua caliente, en agua hirviendo, en ácido, no se van a ir los pecados de nuestra vida. It doesn't matter what type of water they stick us in, boiling water, acid, our sins will not leave us. Por muchas cosas que nosotros pudiéramos hacer aquí en la tierra para quedar limpios delante de Dios, no hay manera como, no hay. There is no other way or method here on earth. But this way of Jesus. El único camino era la cruz. The only path was the cross. El único solución era la muerte de Jesús en la cruz. Es decir, que Jesús tomara nuestros pecados y llegara a la cruz y redimirnos de la maldad. Is that Jesus would come to the cross, take our sins, and then redeem our lives? Dígale a su vecino, no hay otro medio de salvación. Come on, tell your neighbor, there is no other method or way to salvation. Dígale, que no se te olvide que no hay otro camino para la salvación. No hay. Come on, go ahead and tell him, there is no other way or method to salvation. No se trata de rezos. not about constant repeating prayers. De cuántos rezos hago para que salga de, 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 del, del purgatorio o del no se trata de las misas si las quiere cantadas o las quiere habladas o si las quiere en latín o en idioma diferente. No. It doesn't matter if you would like to have your services in Latin, English, no. or La Biblia nos enseña que no no hay otro medio de salvación, el único camino. The Bible teaches us that there is no other method but only this one. Es el que Jesús había tomado en ese momento. It is the only one that Jesus had taken in that moment. No era fácil, era muy difícil. It wasn't easy, it was very difficult. Pero era el único. But it was the only way. Por eso él dice, And that's why it he says, "Que no sea mi voluntad, sino la tuya. Let it not be your will, but let it be. Let it not be my will, but your will. He said. Y era un momento de cuando se están haciendo esas oraciones de agonía. And it's that moment when you do those moments of prayer. En otra

when a person is going through extreme una presión, and extreme pressure or tension los vasos the, se then um, there's moments where the ruptures happens Jesús Jesus al lugar, he went ahead and returned to the place donde había dejado a sus tres que lo acompañaban, where he had left his disciples

Simon, ¿eres unable to be able to watch with me for just an hour? Todos ellos habían entrado en ese momento de de, de tristeza profunda. All of them had entered in this moment of profound sadness. De ese cansancio emocional, where they were just so tired emotionally. Porque si nos acordamos, ellos estaban celebrando una fiesta y estaban cantando cantando muy alegres pero lo que leímos es que Jesús cuando salieron de ahí Él les dijo miren esto es lo que va a pasar hoy en esta noche y eso les trajo esa tristeza, ese cansancio emocional and that brought upon them this great sadness así que and ellos, tiredness. ellos no pudieron velar con Jesús ni una hora porque so se were, dormían unable to be able to watch for at least an hour with Jesus Pero la Biblia nos dice en el versículo 39 But the Bible tells us in verse 39 se fue otra vez y oró, Once more he went away to pray y diciendo las mismas palabras. And he said the same words Y los discípulos nuevamente se quedaron dormidos. And again the disciples fell asleep one more time. Versículo 41 nos dice que vino por tercera vez. Y les dijo, and he said to them, "Todavía estáis durmiendo." Are you still sleeping and y resting, descansando? And resting? La historia continúa. So then the story continues. Versículo 43 al 44 dice así Verse 43 to 44 reads this way En ese momento en that moment mientras todavía estaba as he was still él hablando speaking llegó Judas Judas showed up uno de los 12 one of the 12

ese es he is the man. aprenderle arrest him y dejarle con seguridad and take him and lead him away aquí en este relato en este pasaje so in this passage now estamos en uno de esos momentos donde la traición toma grande relevancia where the betrayal now is great es un acto de alta traición lo que Judas está haciendo contra Jesús. So what Judas was doing Jesus was of great es un, au, un acto vil. It was a very evil thing to do. Judas había estado con Jesús. Jesus, Judas had been with Jesus. había disfrutado la compañía de Jesús. He had enjoyed the company of Jesus. Jesús no lo había rechazado. Jesus had not rejected him. Pero este hombre But this man, toma su decisión. He makes decision, Y comete este acto de los más viles que se ha cometido en la historia de la humanidad. And he this vicious, evil action. Un hombre que no debía nada. A man that was guilty of nothing. Un hombre inocente. A man that was innocent. Y un amigo. And a friend. Un alumno. Uh, uh, one of his students. Lo estaba traicionando. Was betraying him now. Pero en esta historia, cuando viene Judas con aquel grupo de personas, people, viene a entregar a su maestro. El versículo 45 nos dice que Judas se acercó a Jesús y le besó. Y Jesús fue entregado a las autoridades religiosas. And then Jesus was arrested. ¿Y qué es lo que sucedió? And then what happened? Comenzaron un juicio contra Jesús. And then they started a judgment against Jesus. Y fue llevado ante Caifás. And he was taken before the religious leader. Que él era el sumo sacerdote. He was the high priest. Aceptado por Roma en aquella ocasión. And he was accepted by Rome to be able to. do this task. En realidad, el que tenía que estar ocupando esa posición no era Caifás. But the truth was that this man should not have been the high priest at that time. Sino que tendría que haber sido Anás, según la orden eh, sacerdotal eh, levítica. But according to the order, it should have been Anás who should have been there and not. Caifas. Pero los romanos habían designado a Caifás a que él fuera el sumo sacerdote. Así que aquellos que apresaron a Jesús lo llevaron frente a Caifás. So they went ahead and took Jesus before the high priest y, y frente a los principales sacerdotes y todo el concilio and before all of the counselors and the rest of the priests Jesus was taken y juntamente todos ellos procuraban obtener testimonio contra Jesús para darle muerte and before all of them they tried to find witnesses so they could go ahead and confess against Jesus pero no encontraban ni un testimonio que pudieran acusar a Jesús but they were Así que la Biblia nos enseña que muchos de ellos daban falso testimonio contra él. So the Que presentaban testigos para que dijera algunas mentiras en contra de Jesús. So many of them testified falsely against him. Y no encontraban, decía uno una mentira, decía otro otra mentira y no encontraban la manera de cómo a Jesús, But all of their statements could not agree on them and they were all false, so they were unable to make any advance. Entonces el sumo sacerdote levantándose. So then the high priest stood up. Se puso en medio y preguntó. So he stood up and asked. Es decir, le preguntó a Jesús diciendo. So he went ahead and turned around and asked Jesus. No respondes nada a lo que están diciendo. Says, don't you answer to any of the, what they're asking you or what they're stating. La Biblia nos dice que él callaba, and the Bible says that he was silent. Y nada respondía. And gave no answer. El silencio de Jesús, so the silence of Jesus. Sorprendió. It was so surprising. E incomodó al sumo sacerdote. And it was so uncomfortable to the high priest to see this and hear this. Because he wanted Jesus to provide an answer. Para ver si lo podía condenar. So he see if he was able to go ahead and condemn him. So then the high priest had no other option. Y lo llevó a ponerlo bajo juramento. So he went ahead and took him to be able to go ahead and to present himself. El sumo sacerdote puso bajo juramento a Jesús. So then the high priest went ahead and had Jesus sworn in. ¿Y qué le estaban cuestionando a Jesús? And what was the constant question that they were asking Jesus? Si él era el Mesías. If he was truly the Messiah. Jesús bajo ese juramento. So now that Jesus had been sworn in, afirmó ser él el Mesías. Y eso sí era una ofensa para ellos. And now that was truly an the high el sumo sacerdote entendió lo que Jesús dijo. The high what Jesus was También entendió todas las implicaciones que llevaba a decir. Lo que, Jesús, lo que Jesús había dicho. He also understood all the implications of the words that Jesus had just confessed or sworn in. Pero aquí hay algo interesante. But then there's something interesting. El sumo sacerdote. So the high priest hizo algo que no tenía que haberlo hecho. He did something that he shouldn't have done. En otras palabras, él violó la ley. So according to the law, he now have violated the law. El sumo sacerdote lo que hizo fue que rascó su vestidura, algo que él no podía hacer. So the high priest tore his clothing porque en ese momento él quebrantó la ley de Moisés. Because at that moment he had broken the law of Moses. Ya que las vestiduras del sacerdote no debían de ser rasgadas. Because it was known that no high priest should ever tear his clothing. Y él dijo, and then he went ahead and said, ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Why do we need any more witnesses? ¿Qué es lo que había dicho Jesús? What had Jesus already swore and said? Bajo juramento había dicho que él era el Mesías. He had said and swore that he was the Messiah. Y ellos entendían and lo they, que significaba eso. Understood exactly what those words meant, y y dijeron, and they went ahead and said, "No hay más." There is nothing else. Veredicto. He says, "I shall give my verdict now." Muerte. Now death shall come. Y el dijo, and then he continued to say, es decir, el sumo sacerdote dijo, then the high priest continued to say, Oí la he says, listen to the blasphemy of this man. ¿Qué os parece lo que ha dicho? what do you think of what he has currently said? Y todos dijeron, Condenado. and then everybody screamed, condemn him. Y en ese momento, dice la Biblia, and in that moment the bible says, Versículo 65, verse 65. Comenzaron. algunos a escupirle. Some began to spit at him. Pero no solamente hicieron eso sobre Jesús. But not only did they do that action, La Biblia dice en ese versículo que cubriéndole el rostro y le daban puñetazos. And No le decían, "Jesús, Jesús, mira cómo estás." They wouldn't go ahead and touch him and say, hey Jesus, how are you? They would go ahead and put out their fist and hit him. Le cubrieron su rostro. And they would go ahead and put a blindfold on his face. O sea, no eran dos los que golpeaban el rostro de Jesús. And it wasn't them who were actually hitting Jesus. Era un grupo de personas enfurecidas. But there was another group of people that were very upset. Rabiosas. Who were full of rage. Que agarraban con impulso, con fuerza. That they would go ahead and swing against Jesus. Golpe sobre el rostro de Jesus. They would go ahead and hit him again and again in his face. Por eso es que Isaías dice, and that's why Isaiah says que él fue desfigurado. that he was disfigured. Lo que pasa es que la Reina Valera, que no, no es una mujer, sino que si el apellido de dos hombres que, que tradujeron la Biblia, la Old King Version, Reina es el apellido de uno y Valera es el apellido de otro, The King's Esta Version of the Bible, Bible, esa versión, Reina Valera, usted la ve en su Biblia. So, the King's Version ellos, Bible states, ellos lo pusieron de una manera. De esa historia la pusieron de una manera que no fuera a ofender a la gente, que que ponerla más humana. So they went ahead and used more words to be able to explain the scenario. El profeta Isaías dice que le destruyeron su rostro. Prophet Isaiah says that his face was destroyed. En otras palabras, lo pusieron como un monstruo. In other words, he turned out To look Inflamado, like a monster. rojizo. If he was red, it was bleeding. Con sobre el rostro de Jesús. With all those spits in his face now. Lo hizo por usted y por mí. He did that for you and for me. ¿Quién cree que era el Who do you think was the guilty one? Come on, say with me, it was me. Era yo, Señor. I was the guilty one. inocente. He was innocent. Nosotros eramos los bandidos. We were the wicked ones and evil ones. Nosotros eramos los malos. We were the evil ones. Y lo es que todavía, a veces malos. But the incredible thing about this is we still continue to be evil. A Jesús lo desfiguraron a tanto golpe. So Jesus was disfigured from his face because he had so much beatings. Pero la historia de ese relato nos sigue diciendo aún más. To to y le decían, le gritaban, profetiza, ¿quién te golpeó? And they would shout to him, prophesy, prophesy, who has struck you? Dinos quién te golpeó. He, they would say, tell us who was the one who hit you. En otras palabras, se burlaban de él. Dinos, dinos quién te pegó. In other words, they were mocking him. They were making fun of him. Tell us who hit you. Él estaba cubierto con de sus ojos y no veía. Y ellos le preguntaban. Dinos quién fue el que te golpeó. He was blindfolded, unable to see, and they would ask who hit you. Y lo condenaron a morir. And they went ahead and condemned him to death. Porque él había dicho que era el Mesías. Because he had confessed that he was the Messiah. Y ahí en todo ese relato, en todo ese juicio que le estaban haciendo a Jesús. And during all these actions and the cases that were bringing up against jesus. we find estaba. the man who had said a couple of hours ago, i won't deny you, i will never leave you. Él estaba viendo a su maestro. he was seeing his master. que lo estaban golpeando. that they were beating him. que se estaban burlando. They were mocking him and making fun of him. ¿Qué por la mente de Pedro? What could possibly Peter be now thinking? ¿Qué Pedro en ese what could possibly Peter be thinking in that moment? Pedro había entrado en una de esas pruebas terribles. Peter had now entered into a very difficult moment of temptation and trial. Y en ese momento viene una de las criadas del sacerdote o del sumo sacerdote. And then you can see that nearby there was A woman who went ahead, a servant. Y a and she went ahead and discovered that Peter was there. Y dijo, este es uno de ellos. And she said, He is one of them. Este a este que está ahí. He looks just like that man that's right there. He speaks like him. Es Galileo. He is from Galilee. Qué había dicho Pedro. What had Peter said before that? No te negaré. Señor. I shall not deny you, Lord. Pero cuando se vio en esta prueba, ¿sabe lo que respondió Pedro? But when he saw himself in the midst of that trial, a ese desgraciado. He answered, you know that despised man, that horrible man. Lo que pasa es que Reina y Valera lo ponen demasiado. Tranquilo, para no escandalizar a nadie. The King version's words, it's very light. The vocabulary is very light, the usage. Pero la versión it. original dice, a ese desgraciado. But the original version says that that horrible man. Refiriéndose a Jesús. the reference was made to Jesus. ¿Sabe lo que Pedro estaba diciendo con sus palabras? You know what Peter was saying with his words. A ese hombre. That horrible man. No lo conozco. I do not know him. No lo conocía Pedro. Peter didn't know who he was. No sabía Pedro que el que estaba ahí. Didn't Peter know that the person who was there era Jesus. He was Jesus. Se había vuelto loco, Pedro. And now Peter become crazy. Había perdido su conciencia, su memoria. He now Peter lost his memory. No. No he had not. Pedro sabía que el que estaban golpeando era Jesús. Peter knew that the person they were beating up or hitting was Jesus. Pero él dijo, a ese desgraciado no lo conozco. But he said that awful person I don't know who he is. Ah, ¿usted cree que usted que nosotros también no hacemos lo mismo. Don't you think that we also don't do the same thing? Y acusamos a Pedro. Sí, Pedro, hubieras dicho que él era Jesús, era tu era tu maestro. And then we tend to accuse Peter and say, "Yes, Peter, you should have spoken up and say, 'Yes, that is my master.'" Y muchas veces decimos, "No, Pedro, ¿cómo pudiste hacer eso?" And then we turn around and say, "Peter, how are you even able to do that against him?" Pedro, qué cobarde fuiste en ese momento. Peter, where you were such a coward in that moment. Pues déjeme decirle. Well, let me tell you. Nosotros. We, hacemos lo mismo que Pedro hizo hace dos mil años. We atrás. do the same thing that Peter did two years ago. No una vez, muchas veces. Not one time, but many times. Negamos muchas veces a Jesús we en nuestros círculos. We deny Jesus in our inner circles. Con nuestras amistades. with our dear friends. Y la gente pregunta, ¿Y, tú no eres cristiano. And then people turn around and say, "Hey, aren't you a Christian believer?" ¿Y, ¿Y tú que no vas a la iglesia los domingos, mira? Don't you go to church on Sundays? Y muchos se hacen los locos, ¿ah? ¿eh? And then we just turn around and eh, say, mm. "Eh, eh mira, ¿ay cómo te fue?" El And then we change the subject and we start talking about something else. En medio de esa presión, Pedro dijo, A ese hombre no le conozco. In the midst of all that pressure, Peter said, I don't know the man. I don't know who he is. ¿Saben lo que pasó con Pedro? You know what happened to Peter? Se avergonzó. He was embarrassed. De haber sido reconocido como un seguidor de Jesús. he was embarrassed that he had been recognized as a follower of Jesus Muchos cristianos. many Christian believers Se avergüenza de que le evangélico. they're embarrassed that people will call him uh, Christian believers o que le llamen cristiano. and they're embarrassed that they're being called you know believers. Y pasan desapercibidos. Saben lo que estamos haciendo. Estamos negando a Jesús. We are now Jesus. Cuando nosotros no les compartimos el Evangelio con nuestros compañeros de trabajo. When we do not share the with our Cuando nos preguntan, ¿y tú eres cristiano? Y dice, uh, voy de vez en cuando a la iglesia ahí de, de pastor que grita mucho. You know, and they go ahead and say, "Don't you go to church?" And like, "No, no, I visit this church of this pastor that screams a lot." ¿Y tú amas a Jesús? Ah, uh, pues Jesús sí, un gran hombre, eh, 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 sí. Do you love Jesus? Oh, yeah, he was a great man. Te diga, yo lo amo con una pasión. You need to turn around and say, "Yes, I love him with great passion." pero muchas veces porque oh ¿Qué van a decir de mí? Que soy un loco fanático, que voy a la iglesia, leo la Biblia. But what are they? Sometimes we think that people are going to say, what are they going to think of me? I'm a fanatic, I'm a crazy person loving God this way. Muchas veces, hermano, el cristiano se avergüenza de quién es Jesús. Many times Christian believers are embarrassed of who Jesus truthfully no is. Nuestra actitud debe ser, él es mi señor. Or added to be, He is my Savior. Él es mi Salvador. He is my healer. Él es mi todo. He is everything él to me. Él es mi amor. He is my love. hermano, debemos de ser cristianos 100%. Él es su vecino 100%. We should be Christian believers 100%. Tell this to your neighbor. Porque es fácil, es fácil condenar a Pedro y decir qué cobarde era Pedro, pero Pedro estaba pasando por por uno de esos momentos complicados en su vida. It's very easy to be able to condemn Peter, but Peter was going to a very difficult moment himself. Pero nuestra actitud, sabiendo lo que Jesús ha hecho por nosotros, debemos de estar agradecidos con el Señor. Eh, y por eso, cada vez que haya reunión, usted vengase y diga, Señor, gracias por lo que hiciste por mí en la cruz. So every time we have a meeting, come and say, Lord, thank you for what you did on the cross for Porque me. Porque muchos solamente se acuerdan cuando llegue esta fecha. Jesús pasó y, ha, y hacen dramas. Y no es tan mal que se hagan dramas, pero a veces. La gente se acuerda solamente en esta semana. But sometimes people only remember this action during Easter and do so many things, dramas and everything, and they don't remember the other times of the year. Pero nuestra vida debe de, debe de ser una vida agradecida con Dios y cada vez que hay oportunidad de decir Jesús gracias por lo que tú hiciste por mí. But our life should be full of gratitude and say Lord thank you for everything that you have done for me constantly. Pedro comenzó a maldecir y a jurar contra Jesús. So he began Peter began to curse against them and soar against Jesus. Versículo 71 Verse 71 dice It reads O dijo Pedro Peter's words were this yo no conozco a este hombre. I don't know this man that you are talking about. ¿De quién habláis? Who are you making a reference to? Y la Biblia dice and the bible says que al instante un gallo canto por segunda vez. immediately the rooster crowed for the second time Entonces Pedro recordó lo que hasta hoy. then peter remembered then finally he remembers then lo, lo peter then remembered the word that jesus had spoken to him Antes que el gallo cante dos veces, before the rooster crows twice, me, me negarás tres veces. You shall now deny me three times. Pedrito, Peter, Peter, dijo, ah. he said a wow. y se echó a llorar. He broke down and wept. Pedro desconocía sus propias debilidades. peter was unaware of his own weaknesses. pedro amaba a jesus. peter loved jesus. él había sido sincero. he had been very sincere. cuando había prometido serle fiel. when he had made a promise to be faithful to him. pedro. peter. no se conocía a sí mismo. He was unaware of himself. He didn't know himself well. Y con una and I'm going to finish with a question today. Para usted y para mí. This question is for you and for me. Y me que cada uno de nosotros nos respondamos ahí. And I would ask that each one of us respond to ourselves. How many times have we denied Jesus? How many times? Close your eyes and can you close your eyes for me and answer this question to yourself? Si que ha sido una vez. And if you find yourself that it's been once, sido or maybe many times, Yo le I want to encourage you que le pida a Jesús. for you to be able to ask Jesus to forgive you now.